Primero que nada, este era un partido que teníamos que ganar sí o sí por todo lo que veníamos haciendo. A pesar de que no clasificamos, creo que veníamos haciendo una buena campaña. ¿No? Agradecer a las chicas, al cuerpo técnico, a todos los que estuvimos atrás de nosotros apoyándonos siempre, ¿no? O sea, se ganó, se tuvo el objetivo que queríamos y pues ganamos y estamos en la semi. La verdad es que es mi primera vez viniendo acá y creo que la última, pero lo disfruté, es el primer momento en el que llegamos, o sea, nos recibieron muy bien acá. Más feliz, alegre de volver acá a Paraguay por segunda vez, con todo este equipo de chicas excelentes, que estábamos preparando demasiado para este partido, para estar acá, y cada vez somos más fuertes para poder llegar a la final. Primero que nada, felicitar a cada una de las chicas por todo lo que vienen y hacen cada partido lo sacan con mucha actitud, corremos todos los balones y me llevo una buena imagen de todo el equipo. Creo que en general hicimos un muy buen trabajo a nivel colectivo. No se pudo dar el resultado, como vuelvo a repetirlo, pero estoy muy orgullosa de ellas y de todo lo que estamos logrando. Lo único que yo quiero decir es que tenemos que ganar esa copa. Tenemos que ganar, tenemos con qué. Somos un equipo excelente, sé que podemos y si nos comunicamos tenemos bastante confianza y creemos en nuestro trabajo, vamos a ganar. Primero que nada, agradecer a mi mamá, a mi papá, porque siempre están ahí conmigo a pesar de todo. Agradecerle mucho a ellos, que siempre están atrás de nosotros. Y bueno, a los profesores, ¿no? Al profesor Rey, al profesor Naraza, que siempre estuvo conmigo, por confiar en mí. Al profesor Rey también confió mucho en mí. Al profesor Naraza le agradezco mucho por todo lo que me da, todo lo que me enseña cada día. Al cuerpo técnico, a la doctora, a todos los que están atrás de esto. Mamá, te amo. Gracias por estar siempre para mí, papá, hermana. Mami, te quiero. Un beso para todos. Sacamos un empate contra Sao Paulo, donde lo dimos todo, donde metimos corazón, que eso se caracterizan mucho los chilenos, de meter corazón, de ir con garra. El partido fue un partido muy intenso, donde sabíamos lo que iba a proponer este rival muy grande. Le pegué con el corazón y busqué el arco y gracias a Dios fue golazo. Primer tiempo jugando bien, 2-0. En el segundo tiempo también metimos los dos goles, nos empataron. Un equipo fuerte también de Bolivia, que la peleó hasta final. Súper feliz porque somos el primer equipo peruano que llega a una semifinal. Dejar en alto el club y nuestro país es lo más bonito. Me sentí alegre, bueno, no tan alegre porque como no clasificamos, pero no me importó. Di lo mejor de mí. Me hicieron el gol porque fue culpa mía y yo asumí la responsabilidad y ataqué con todo. Primeramente darle gracias a Dios, no era el resultado que nosotros queríamos, pero se nos dio así, estaba muy difícil el partido. Felicidad y por estar aquí. Y estuvo muy duro, pero pudimos al último ganar. Tuve el gol de la victoria y fue muy bueno meterse para la victoria del equipo, ¿no? Yo pensé que iba a errar y chuté, no, ahí metí. Pues estábamos un poco nerviosas, sí, pero después aseguramos de nosotras mismas, del apoyo que tenemos como entre compañeras, como compañeras, a seguir disfrutando de la vida. La central se perfiló mal, entonces yo fui, antecedí y pegué al arco. Bueno, de un principio quisimos dejar todo y fue lo que hicimos. Sinceramente, sin palabras, fueron únicas y ta. Fue grandioso saber que, o sea, conocer y bueno, o sea, como te dije recién, fue experiencias nuevas y bueno, eso.